Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por todo tu amor, tu bondad y por tu presencia en nuestro medio. Nosotros glorificamos y exaltamos tu nombre esta mañana, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones y porque usted siempre ha tomado nosotros en cuenta, Señor. Cuídanos, fortalécenos, Señor, y nos guíe. Hoy siempre te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios está en este lugar para que juntos podamos honrar y glorificar su nombre. Es momento de que estemos felices, hermanos, porque pudimos ver la luz de un nuevo día. Podemos ver el reflejo del sol y más que nada estamos en comunión con Cristo Jesús esta mañana. Queremos extenderles a todos ustedes una muy cordial bienvenida. Que esta mañana en familia, en comunión con Dios, podamos pasarla, que sea una grande bendición para cada uno de nosotros. De parte de nuestro Dios, de parte de esta, la casa de Dios, nosotros somos sus embajadores y en el nombre de Él les damos una cordial bienvenida a este lugar. Vamos a cantar el corito que acostumbramos cantar, nos vamos a saludar unos a otros y darnos una calurosa bienvenida.
santificado sea tu santo nombre. Venimos, Señor, a este lugar a pasar este tiempo de comunión contigo. Queremos pedirte, oh Padre, que te quedes con nosotros, que perdones todos nuestros pecados que tenemos delante de tus ojos. Oh Señor, ponemos en tus manos este programa. Que el Espíritu Santo, Dios, tome el control de él. Que el Espíritu Santo pueda moverse en el medio nuestro. Que cada corazón pueda prepararse por él para recibir tu palabra con gozo y alegría, y al mismo tiempo, Señor, ponerla por obra. Quédate con nosotros. Santifica esta reunión con tu presencia. Pedimos, Señor, que bendigas al predicador esta mañana, el pastor Mario Gómez. Sé con él, oh Dios, fortalécele, abrázale, que él se sienta protegido por ti, y las palabras que él hable sean las palabras del cielo y las que tu pueblo necesita. Gracias por todo, Señor. Bendice las visitas que están en nuestro medio. Sé con ellas, Señor, y que lo que han venido a buscar esta mañana puedan encontrarlo en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro programa, quisiera, hermanos, repasar algunos anuncios con ustedes. Ya yo creo todos tienen un boletín, ya lo leyeron, algunos lo leyeron, algunos otros no, pero quisiera repasarlos para las personas que no lo han leído puedan enterarse de lo que actividades que suceden o que están por suceder en nuestra iglesia. Dice que la inscripción de conquistadores es mañana a las 9, de 9 a 9:30 en el gimnasio. Todos los padres que van a inscribir a sus hijos en conquistadores, ese es el horario, el día de mañana de 9 a 9:30. Y luego reunión de conquistadores 11 de septiembre a las 9:30, de 9:30 a 11 de la mañana, ahí mismo en el gimnasio. Hoy tenemos una junta de ancianos que es de las 5 a las 6 de la tarde, 5 a 6, todos los ancianos tenemos una cita a esa hora. Luego, después de eso, sigue la junta de directores y ancianos del año eclesiástico 2016-2017, a las 6 de la tarde. O sea, en otras palabras, todas las personas que van a trabajar este nuevo año, que sean directores de algún departamento, hay una junta muy especial, o sea, de mucha importancia, que les invitamos a que pues estemos en este lugar para tener esa plática, esa reunión con todos los directores. Y luego el sábado 24 de septiembre de 2016 habrá una Santa Cena. Preparémonos y participemos todos. Ojalá y cada uno de nosotros podamos participar en esa ocasión 24 de septiembre. Y ahí luego dice preparémonos, y a la vuelta del boletín dice: la preparación para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El maestro ordenó el servicio de lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. En eso consiste la preparación para la cena, la Santa Cena que se va a realizar el 24 de septiembre. Y hay otro anuncio más, hermanos, que no tenemos aquí en el boletín, pero quisiera mencionarlo esta mañana. Ahí en mi mano izquierda, donde se pone la parte de los anuncios, hay una hoja en la cual, si usted es un voluntario para poder limpiar la iglesia, si tiene ese corazón, esa disposición de venir a limpiar la iglesia, hacer el aseo, ahí se puede anotar, ahí están las fechas,
para que usted pase y se registre la fecha que usted tiene tiempo de poder limpiar esta semana la iglesia. Ahí tenemos la hoja, está disponible para todos. Si usted quiere hacerlo, escriba su nombre y su número de teléfono. Bueno, ahí hay indicaciones. Son todos los anuncios y gracias por todo. Departamento de Tesorería, Tesorera Sandra Zubia, Asistentes Claudia Ávila y Araceli Ávila. Departamento de Secretaría, Secretaria Daisy Ávila, Asistentes Luis Sánchez y Lucy Gamboa. Departamento de Escuelas Sabáticas, Director Rafael Sánchez, Asistentes Rubén Salazar y Mili Jasso. Departamento del Ministerio de la Salud, Director Silvia Gallardo, Asistentes Judith Salazar. Departamento de Guías Mayores, Director Ángel Aguilar, Asistente Loyer Gallardo. Ancianos, Pastor Mario Gómez, Primer Anciano, Silvino Sánchez. Ancianos, Oliverio Sánchez, Adayas Lozano, Samuel Jurado y Antonio Varela. Departamento de Jóvenes, Director Alejandra Reyes, Asistentes Jackie Varela, Yamilet Nevares, Richie Gutiérrez, Yula Salazar, Cris Pérez. Departamento de Ministerio Infantil, Director Ana Sánchez, Asistentes Dora Salazar, Fina Estrada y Yusilei Gómez. Departamento de Comunicación, Director Caleb Salazar, Asistentes Cris Pérez. Departamento de Música, Director Stacy Jurado, Asistente Leo Ávila. Departamento de Coordinación de Interesados y Ministerio Personal, Director Oscar Gamboa, Asistentes Elizardo Nevares, Felipe Rubio, Sigifredo Salinas, Eliseo Mauricio y Rubén Salazar. Departamento de Sonido y Video, Director Saúl González. Departamento de Diáconos, Director Víctor Blanco. Subdirectores Manuel Jasso y Francisco Salazar. Diáconos Oscar Márquez, Kevin Jasso, Alberto Rubalcaba, Isaí Ávila, Daniel Orozco, Edwin Pérez, Manuel Ávila, Gael Rivera, Israel Pérez, Mario Hermosillo y Jonathan Sánchez. Departamento de Diaconisas, Director Berta Mauricio, Subdirectora Fina Estrada. Diaconisas Jackie Lozano, Carmen Márquez, María Hermosillo, Reina Verde, Alexa Blanco, Jessica Eckert y Daniela Estrada. Departamento de Conquistadores, Director Eliseo Mauricio Junior. Departamento de Aventureros, Directora Amanda Nevares, Asistente Raúl Nevares. Departamento de Servicio a la Comunidad, Director Amparo Héctor. Subdirectoras para Banco de Comida, Graciela Salinas. Para Dorcas, Oralia Lozoya. Departamento de Escuela de Verano, Director Gabriel Pérez. Asistentes Doris Pérez y Maite Ávila. Departamento de Educación, Director Loyer Gallardo. Asistente Stacy Jurado. Departamento de Ministerio de la Mujer, Director Elvia Sánchez. Asistentes Juanita Hawkins, Claudia Ávila y Miriam Garza. Departamento de Ministerio de la Oración, Director Cirilo y María Ibarra. Asistentes Elizabeth Novicio y Manuelita Flores. Departamento de Sociales, Director Julie Pérez. Subdirector Israel Pérez. Departamento de Paso, Directora Margarita Nevares. Asistentes Carmen Márquez, Doris Pérez, María Ávila y Mili Jasso. Como esa es nuestra segunda lectura, en este momento pregunto a la iglesia si hay apoyo para tomar el voto de que esos son nuestros líderes para este próximo año. ¿Hay apoyo? Si hay apoyo, levantas la derecha. Tenemos dos. Porque en este momento, entonces, nosotros vamos a votar y, para aprobar. Bueno, esperamos que nos aprobamos el departamento de sus líderes. A todos aquellos miembros de esta iglesia, que han tomado.
tomar el voto en este momento, diciendo que sí aprueba esta lectura que fue hecha y esos departamentos. Todos que quieren ser que sí apoyen, pueden levantar su mano en formato de que sí. Los que están, que no concordan, que no votan positivamente, por eso el mismo señal con la mano derecha también. Entonces está aprobada la lectura que fue hecha. En este momento nos vamos a pasar para leer nuestra junta de timbre, ¿okay? Los que van a ser parte de la junta de timbre. La junta directiva queda conformada de la siguiente manera: Eliseo Mauricio Junior, Antonio Varela, Víctor Franco, Oscar Gamboa, Samuel Curado, Juli Pérez, Loyer Gallardo, Alejandra Reyes y Gabriel Pérez. Silvino Sánchez, Sandra Zubia, Daisy González y el pastor Mario Gómez. De la misma forma, los que apoyen que esa sea nuestra junta directiva, con su mano derecha, que sean de sí. El mismo señal, que no aprobó la mano derecha. Okay, estamos dando un curso. Voy a hacer entonces esa propuesta de la junta directiva y también para que Dios bendiga. Ahora tenemos la historia por Yamilet Pérez. ¿Por qué temáis?
hombres de poca fe. Y nomás hace el comando y la tormenta se calma. Y otra vez va el barco así bien, despacio, lento, calmado. Entonces, esto nos enseña que Jesús tiene mucho poder, porque tuvo poder para calmar hasta una tormenta bien, bien fea. Así es que nosotros, cuando tengamos miedo, para la otra vez hay que recordarnos que Jesús está con nosotros. Y si Él tuvo el poder para calmar una tormenta bien fea, también tiene el poder para ayudarnos a vencer nuestros miedos, ¿ok? Ahora se pueden ir a sentar con sus papás y vamos a poner.
y nos extiende la mano. Nosotros esta semana nosotros vamos a orar por David y Claudia Arlo. Nosotros podemos tener esta familia en nuestros pensamientos y nuestras oraciones durante esta semana. Nosotros vamos a entregar las manos para él enseñar que estaremos orando por usted y su familia. Invito a que nosotros tengamos oportunidad en este momento para orar al Señor. Padre amado, qué bueno es poder estar en tu compañía. Qué bueno, Señor, es podernos acercar a ti. Aquí tenemos tuyos, Señor, necesitando de tu abrazo y de tu protección. Por favor, Señor, tal vez sea situación financiera, tal vez en su matrimonio, de salud. Señor, usted sabe, son tus hijos. En la verdad, Señor, usted sabe, hasta mismo antes de ellos, que esto iba a estar en el camino de ellos. Señor, pedimos que tu protección y tu amor esté abundante en la vida de tus hijos. Te pedimos que usted llene nuestro corazón de alegría y de felicidad. Nosotros venimos delante de ti, Señor, sabiendo que usted es un Dios maravilloso y que quiere cuidar de nosotros, Padre amado. Sálvanos, resgátanos. En tus manos nos ponemos. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la participación especial. Richie, vamos a darle tiempo esta mañana.
compañía de ustedes. Alegría para mí estar aquí en la casa de Dios. Estamos contentos y felices. Ese es mi deseo para mí y para ustedes. Nosotros podemos disfrutar de la compañía de nuestro Dios y esta mañana. A nosotros adoramos y exaltamos su nombre por su poder, su gracia sobre nuestras vidas. Yo me siento, yo creo que algunos de ustedes también nos sentimos medio solos, ¿sí? Las hermanas, algunas de nuestras hermanas fueron a un seminario para las mujeres, y nos alegría que ellas estén por allá y que Dios pueda bendecirlas y cuidar de ellas. Si usted puede abrir tu Biblia conmigo en el libro de Daniel, y en el capítulo 2, nosotros vamos a estar estudiando algunas cosas bien importantes en este libro de Daniel. Y nosotros vamos a empezar aquí en este capítulo 2 y el versículo 1. Daniel capítulo 2, el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Algunos arqueólogos mencionan un particular que encontró una tableta de argila que así que ellos escribieron anteriormente una nota o una un artefacto arqueológico que decía que en el periodo de Babilonia se usaba que cada mañana cuando las personas se despertaban se despertaban y se besaban, era un saludo de felicidad y alegría en la mañana. Hay la pregunta si realmente en el periodo del rey Nabucodonosor se utilizaba este método de salud en las mañanas. Si se utilizaba, existe la gran posibilidad que esta mañana Nabucodonosor no hizo besos porque estaba perturbado. Si nosotros encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 9, nosotros encontramos el sueño de Nabucodonosor, que él se despierta y ha tenido un sueño durante la noche y no sabe qué ha pasado. Está inquieto, está preocupado, está temeroso. Nosotros miramos que él hace una junta, invita a todas las personas, sus consejeros, sus líderes espirituales, para que consultara el futuro. Personas que han estado con él mucho tiempo, o algún tiempo, por lo menos, guiando, orientando su reinado, tal vez cuando ellos deberían la guerra, a cuál ciudad podría conquistar, si realmente ellos podrían ir y sería un resultado positivo. Y nosotros encontramos que el rey, al platicar con esos líderes, esos magos, esos astrólogos, él encuentra en el versículo 9 del capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, una desesperación. Después de preguntar para ellos dos veces, ¿qué pasa? Me explique el sueño. El rey quería que ellos dijeran qué sueño había soñado. Y ellos no podían hacer eso. Y el rey, en su desesperación, en el versículo 9 habla el siguiente. Y al final del versículo, si usted puede acompañar conmigo, Daniel capítulo 2, al final del versículo dice el siguiente: dime, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Nosotros miramos que el rey implora a ellos. Esa expresión del rey nos da a entender que él dice: si usted no puede revelar eso a mí, enseñar que todas las otras cosas que ustedes hicieron fueron falsas. Todas las interpretaciones, toda la ideología que nosotros hemos seguido no son las mejores. Nosotros miramos entre el versículo 10 al versículo 11 que el rey él se desespera y él habla a los caldeos. Y los caldeos responden a ellos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ni un rey, ni un príncipe, ni un gobernador anteriormente ha pedido lo que el rey está pidiendo. Nosotros aquí encontramos
los propios religiosos, los propios personas que deberían ser las interpretaciones, ¿sabes qué? Nosotros no podemos. Las revelaciones que nosotros hemos hecho anteriormente, nosotros la hicimos por adivinaciones o porque consultábamos y planeábamos decir lo que nos saliera. Nosotros encontramos por la respuesta de ellos que ellos no tenían el poder, no tenían la habilidad para hacer eso. Todas las cosas que el rey había escuchado anteriormente eran fábulas, mentiras, cosas engañosas. Y en los propios magos dijeron lo siguiente: lo único que podría hacer eso, el versículo 11, salvo los dioses cuya morada no está entre nosotros, no es hecho de carne. En Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14 nos habla que el Hijo del Hombre ha venido en carne y hueso. ¿Para vivir a dónde? Entre nosotros. Si nosotros encontramos aquí la gran mentira que las personas que no creen en Dios del cielo siguen cuando ellos no son instruidos en la palabra de Dios, cuando ellos no tienen el conocimiento de Dios eterno. Esos hombres dijeron algo que iba a pasar de algunos años para adelante, de Dios vivir con los hombres. Pero aquí nosotros encontramos el rey entendiendo del versículo 12 al 3, nosotros encontramos el rey entendiendo que todo lo que él ha seguido fue inútil, todas las conversaciones que él ha tenido con esos siervos de él anteriormente, todas las ideas que ellos han repetido al rey. El rey siempre esperaba que eran ideas concretas, que eran planes reales. No estaban pasando, no eran así. Y el versículo 14 al 18, usted mira conmigo, llega hacia Daniel para correr Daniel y hacer parte de aquellos que iban a ser muertos entre los sabios de Babilonia, porque ellos no sirven para nada. Si no sirve ahorita, nunca han servido. Entonces ahora el rey toma una decisión enojada para acabar con esa raza de mentirosos que hay en su reino. De alguna forma el enemigo de Dios pone esa idea para que pueda extirpar del reino de Nabucodonosor Daniel y sus amigos. Los únicos que podrían auxiliar y revelar los planes que Dios tenía para el rey Nabucodonosor. Y no solamente para él, para que, como para todos nosotros. Y el versículo 14 en adelante, Daniel pide, mira, nos deja yo hablar con el rey Arioc, deja yo platicar con él para ver qué está pasando, cuál es la situación. Y Daniel fue y pidió un tiempo, y el rey lo dio. Entonces nosotros miramos qué Daniel ha hecho después de pedir tiempo al rey. Fue con sus amigos cristianos, con sus amigos que le gustaba estar en grupos de oraciones, aquellos que le gustaban orar por los otros, aquellos que tenían la Biblia en su mano y buscaban memorizar versos bíblicos, aquellos que participaban de proyectos para la salvación de otras personas. Mientras ellos se reúnen, oran, pedir la presencia de Dios, preguntan para Dios, ¿qué está pasando? ¿Es usted que hará ese sueño? ¿Es usted que ha dado este mensaje al rey para que el rey pueda entender cuán profunda apostasía, cuán malo ellos están siguiendo esas enseñanzas erróneas de este siglo, de este mundo? ¿Es usted, Señor, que ha dado este sueño para que a través de ese sueño usted pueda ser alabado y glorificado? Entonces nosotros encontramos en el versículo 19 al 23, que fue nuestra lectura, que sí,
de Dios. El sueño ha venido de Dios. Era Dios que estaba planeando todo para revelar a un rey en todo su reinado y hasta mismo los hijos de Dios que han bajado la guardia, que han entregado a la oscuridad. El versículo 19 habla lo siguiente: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios. Nosotros encontramos los versos que siguen: Daniel alaba el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios, exalte el nombre de Dios por todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y por lo que Dios ahora está disponible a entrar, a venir en el mundo y revelar los planes y sueños. Los sabios habían dicho: eso que usted pide, los hombres no pueden revelar, solamente los dioses que no están aquí. Pero Dios está dispuesto a venir en el planeta Tierra a través de sus ángeles, a través de su Santo Espíritu, a través de su presencia, para hablar con el propio Daniel y dar la explicación de que el rey buscaba. ¿Y qué nos hace Daniel alabar, exaltar el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros, tal vez en momentos difíciles de nuestra vida, la primera cosa que hacemos tal vez es correr, no a los amigos de oración, pero correr a las habilidades que tenemos para solucionar las cosas? Situaciones adversas que nos encontramos en nuestra vida. Tal vez nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con el trabajo. ¿A dónde corremos? Debemos siempre correr. Aquí nosotros encontramos a nuestros amigos de oración, a nuestro Dios, buscando a Él, porque Él tiene el poder para revelar a nosotros el lugar más correcto para Él, la decisión más sabia para tomar. ¿Qué novio debemos escoger? ¿Dónde debemos buscar el novio o la novia? Nosotros debemos entender que los planes de Dios son mucho mejores para nosotros. Me gustaría recordar a Saúl. Saúl, ¿se puede nos ayudar con la progresión? No sé si me escuchó. Saúl, ¿se puede me ayudar con la progresión del PowerPoint? Nosotros entendemos aquí, luego, el versículo 24 al 30, nosotros miramos que Daniel y el rey tiene la conversación. Daniel pide: ¿sabes qué? No haga daño a los sabios, no los maltrate, hay un Dios en el cielo. Daniel puede haber dicho: no, esos son malos, esos están sacando mi trabajo, mejor les quiten. Pero los que están en conexión con Dios, con el cielo, sabe que siempre el mejor es la misericordia y la bondad, donde la justicia. Nosotros encontramos ahí que Daniel explica claramente al rey, el versículo 26, y el rey, y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿puedes tú, el versículo 26 del capítulo 2, ¿puedes tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Puedes tú hacerme entender lo que has soñado yo y que yo no puedo saber lo que es? Que me ha olvidado. ¿Sabes usted? ¿Y qué contesta Daniel? Sí y no. Yo no tengo este poder. Yo no tengo esta autoridad. Lo único que puede es Dios en el cielo. Así como sus sabios dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda revelar eso, yo concuerdo con ellos. Pero discuerdo donde que Dios no puede venir hacia la tierra y platicar con nosotros. Qué maravilloso Dios Daniel tenía. Qué maravilloso Dios yo y usted podemos tener esta mañana. ¿Qué confianza yo y usted podemos tener en un Dios maravilloso que está dispuesto a bajarse para platicar con nosotros, para explicar las dudas que tenemos, para nos orientar en su palabra y confirmar su voluntad en nuestra vida? El versículo sigue diciendo, el capítulo 2, versículo 28,
Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Desde Dios conoce usted, joven, de tal forma que cuando usted está en tu cuarto, de puerta cerrada, soñando despierto, Dios sabe. Y Dios se interesa por lo que usted está haciendo. Dios sabe, tal vez, cuando usted en la escuela está siendo alabado por sus notas, porque es un buen alumno. O tal vez usted está siendo rechazado por sus colegas de la escuela por no saber jugar voleibol. O por no saber jugar fútbol. O por ni querer jugar deportes. Dios conoce y sabe cuando cada uno de sus hijos están en luchas, y Él puede venir y auxiliar. Nos sigue diciendo el versículo 30: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría en que todos los otros vivientes en la tierra, no es en mí que hay poder, hay el poder en el Señor Salvador, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación. Y mire que sigue diciendo el versículo: y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Que es el sueño revelado, Daniel, Dios ha revelado a través de Daniel, para que el rey conozca quién es realmente él y dónde él está parado, para que él entienda sus pensamientos. Podemos decir sí los pensamientos de los sueños, pero sin sus proyectos de vida, quién es él, por dónde se maneja, quién son sus aspiraciones que tiene. Nosotros encontramos aquí un Dios dispuesto a venir a nuestra casa particularmente, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a nuestro ambiente, para revelarse a nosotros los pensamientos que nosotros tenemos. Y tal vez con esto buscar nuestra transformación, que así fue el caso de Nabucodonosor. Yo creo que el caso de todos nosotros. Dios viene a nosotros para revelar y nos ayudar a entender el camino a seguir. Nosotros no podemos estar de ojos cerrados con los consejos que Dios nos da. No podemos jugar con las ideas de sabios de este mundo. Tenemos que estar basando nuestra vida sobre los principios celestiales y los principios de amor. Mi querido hermano, esta mañana nosotros estamos encontrando aquí en el capítulo 2 de Daniel que hay un Dios todopoderoso que quiere actuar en la vida de cada persona para la salvación y la glorificación de nosotros por la eternidad. Esta mañana nosotros podemos encontrar en el libro de Daniel la disponibilidad de Dios de buscar a entender, que nosotros podemos entender las cosas más íntimas de nuestro corazón. Yo no sé o que usted está escondiendo de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa. Yo no sé cómo usted esconde las cosas de tu maestra, pero hay un Dios que nos conoce y quiere revelar para nosotros la gran esperanza que Él puede nos dar a través que nosotros vengamos a conocer y disfrutar de su amor. Me gustaría con ustedes pasar en esta profecía que sigue el capítulo 2. Ahí nosotros encontramos el capítulo 2, versículo 31 a 35. Nosotros encontramos ahí que Daniel empieza a revelar el sueño y luego la explicación. El versículo 32 habla: la cabeza de oro, esta imagen de oro fino, su pecho y brazos de plata, y su vientre, sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies con parte de hierro y parte de barro cocido. Mientras usted estaba mirando, una piedra que fue cortada sin manos fue lanzada y destruyó esta estatua. Esa estatua seguía hasta sus pies, que eran parte de barro y de hierro.
Nosotros miramos en el capítulo 7 de Daniel que hay también un sueño ahora de Daniel, una visión de Daniel y no de del rey. El capítulo 7 nos empieza a decir, el versículo 1, que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y el versículo 2, dijo el siguiente: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que cuatro vientos de los cielos combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, terribles, una de la otra, subían del mar, y la primera como un león. Nosotros encontramos ahora que dos visiones o dos sueños diferentes. Un era el sueño de Nabucodonosor, que Dios utiliza a Daniel para revelar a él. Y luego después un sueño de Daniel. Que los dos sueños, como nosotros ya conocemos, son paralelos, tienen el mismo significado y nos amplían un poco más. Aquí nosotros miramos que en la Biblia los símbolos son codificados por la propia Biblia. Aquí nosotros encontramos los mares, que significa gente, que está en Apocalipsis, vientos, guerra, Jeremías, bestias, reinos, Daniel capítulo 7, 17. Nosotros encontramos la propia Biblia nos da la revelación. Entonces aquí nosotros encontramos en Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor revelado por Daniel, y ahí que tiene la cabeza de oro. Si usted va al capítulo 2 de Daniel, Daniel da la explicación al rey. En el versículo 38 al final. Y he dado el dominio sobre todo. ¿Tú eres la cabeza de qué? De oro. Nosotros encontramos ahí que Daniel confirma a través de la interpretación que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Y nosotros encontramos aquí que el león también en el capítulo 7 es simbolizando a Babilonia en los años 605 a 539 antes de Cristo. Y nosotros miramos aquí, luego sigue ¿cuál parte? ¿Cómo le llamamos a esta parte? El pecho. ¿De qué era? ¿Qué metal era? Plata. Y luego nosotros tenemos en Daniel capítulo 7 el versículo 5, el oso. Y nosotros conocemos este imperio, ¿por cuál imperio que es? Los Medo-Persas. Cada una de esas explicaciones bíblicas que tenemos también es revelada en la historia. Si usted mira conmigo el versículo del capítulo 9, del versículo 1, nosotros encontramos que en el mismo libro de Daniel se va dando la explicación de cada una de ellas. En el año primero de Dario, rey de hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, sobre los babilónicos. Entonces es el reinado de Persia. Luego nosotros tenemos aquí que Persia tomó tres diferentes reinos o imperios, que es por las costillas que tiene en la boca del oso. Y aquí nosotros tenemos en Daniel capítulo 12, el versículo 32, y luego el 39, que nos da la explicación que el cuarto metal, tercero metal, era también un reinado. ¿Okay? Y luego el leopardo de Daniel capítulo 7. ¿Quién son esos reinados? La Grecia. ¿Cuál era el metal que nos aparece en la cintura y otro nombre tenemos para esto? ¿Cómo? El ventre, ¿sí? Su ventre, los muslos de bronce. Y luego, ¿cuál nombre de los animales que nosotros miramos? Leopardos, ¿sí? Que tenía alas, representando ahí las cuatro cabezas, los cuatro generales que tenía. ¿Quién era el rey? Alejandro el Grande, un joven, simbolizando la velocidad con que conquistando los diferentes reinados. Y luego nosotros tenemos la parte de las piernas del estatua. ¿Cuál es el metal compuesto las piernas? De hierro, ¿sí? Y luego tenemos la bestia que tenía 10
cuernos. Y ahí nosotros miramos que simbolizaría este periodo, se refería a la Roma imperial o la Roma pagana, como decimos, del imperio, que era del año 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Daniel está teniendo el sueño, esas visiones en el capítulo 7, y el capítulo 2 está revelando el sueño de Daniel, de Nabucodonosor, explicando para él que esas imágenes eran imágenes del futuro, de reinos, naciones, que estarían por todos los siglos, hasta el final de los tiempos. Nosotros entonces encontramos la última parte de la estatua, y también la última parte de la bestia. Nosotros encontramos que son los pies, los 10 dedos, parte de barro, parte de hierro. ¿Qué simbolizaba esto? Estoy escuchando, pero muy despacio. ¿Pueden leerla más? Los 10 reinos, los reinos divididos que querían casarse. ¿Cómo querían unirse la gente? Por medio de matrimonio, ¿ok? Nosotros miramos que ellos no lograron, eran divididos. Y nosotros miramos en el capítulo 7 la bestia que tenía los 10 cuernos, que representaba también los 10 reinos de la Europa. Y eso, reinado, o ese periodo, sería tan del final del imperio Roma papal o imperio, o imperio romano, perdóname, Roma pagana, o el imperio romano, son las dos palabras, y aquí empezaría entonces, terminó este, y ese empezaría la Roma pagana. Papá, gracias. Mamá estaba chequeando, se está presentando. Una buena excusa, ¿sí? Pero aquí estamos hablando del poder político y religioso que iba a venir, ¿okay? Nosotros encontramos aquí que durante este periodo de Daniel capítulo 7, de los pies de la estatua, de Daniel capítulo 12 y capítulo 7, eran de los 10 cuernos y los 10 dedos, esos reinados o esas tribus, esos bárbaros, todo el tiempo estuvieron divididos, peleando con nosotros, tratando de unirse, pero nunca lo pudieron. Guerra, siempre hubo guerra entre ellos. Aquí tenemos las 10 tribus bárbaras que fueron, que tuvieron en este periodo. Tres de ellas, como ustedes miramos abajo, fueron desinstituidas, y esas aquí se tornaron algunos países, los países que conocemos hoy de Europa. Históricamente nos revela la palabra de Dios. Y luego, no, tenemos ahí Roma pagana, capítulo Daniel capítulo 2, no habla de la Roma papal. El capítulo 7 nos va a dar, extender un poquito sobre la profecía. El capítulo 7 habla de Roma pagana y luego la Roma papal. ¿Okay? Y la Roma papal nos da por la bestia y el cuerno que nace y que tiene ojos de hombre. Si usted puede mirar el capítulo 7 conmigo, los versículos 7 a 8. Después de esto miré yo en las visiones. Este es Daniel que está mirando las visiones, ya no es el sueño de Nabucodonosor. Y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba a las holladas con sus pies. Y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Quer dizer, Daniel nos dice que esta bestia era diferente de las otras, y el versículo 8 nos da a entender lo que pasa en esta, con esta animal. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos truenos. Sería una próxima parte. Y el versículo 17,
que habla aquí este, la explicación de Daniel, o la revelación que el ángel da, porque Daniel cuando está teniendo ese sueño, él llega a uno de las personas que está junto con él, o que está visualizando esto, y él llega y pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esas cosas? Y el versículo 17 habla el siguiente, esos cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán, ¿a dónde? En la tierra, como nosotros ya miramos. Y nosotros seguimos el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber las verdades acerca de la cuarta bestia, el cual tenía, diferente de todas las otras, espantosa grande, en gran manera, y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba a las, y las obras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. El versículo 20, estamos leyendo en el capítulo 7 de Daniel. Y del otro que había salido delante del el cual tenía caído 3. Y estos cuernos tenían ojos, bocas que hablaban grandes cosas y parecían más grandes que sus compañeros. El versículo 21. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra ¿quién? Contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los santos, lo vencía. Nosotros entendemos que este gobierno o este poder es un poder de qué tipo? Un poder religioso. Un poder que no se queda nomás en las, en la organización, en leyes nomás de civiles, pero entra en las leyes, ¿o qué? Religiosas. Este animal que es diferente de todos los otros, él no se queda solamente en el aspecto de su país, de un imperio, pero entra para hablar de cosas de Dios. El versículo 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo, a la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. En toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel rey se levantará 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, y el cual será diferente de los primeros, y los 3 reinos derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Nosotros encontramos que esta bestia tiene como objetivo y atacar directamente el pueblo de Dios, los que quieren obedecer al Salvador, que quieren obedecer al Dios que está dando esas revelaciones, tanto en Nabucodonosor. Y eso empieza a partir de la caída del Imperio Romano. Nosotros encontramos aquí el poder del cuerno pequeño, se levantó de los 10 cuernos y era parte de Roma. Nosotros miramos que se levantó después de los 10 cuernos y después de la fracción de esos, y fue quitado algunos. Nosotros otra cosa, el tercer punto, era diferente de nosotros, no era solo un poder político, era un poder religioso también, quería hablar de cosas religiosas, el poder para revelar a nosotros el lugar más correcto para ir, la decisión más sabia para tomar, qué novio debemos escoger, dónde debemos buscar el novio o la novia. Nosotros debemos entender que los planes de Dios son mucho mejores para nosotros. Me gustaría recordar a Saúl. Saúl, si podemos ayudar con la progresión, no sé si me escuchó. Saúl, si puede me ayudar con la progresión, el PowerPoint. Nosotros entendemos aquí. Luego, el versículo 24 al 30, nosotros miramos que Daniel, el rey, tiene la conversación. Daniel pide, ¿sabes qué? No haga daño a los sabios. No los maltrate. Hay un Dios en el cielo. Daniel puede haber dicho, no, esos son malos, esos están sacando mi trabajo, mejor les quiten. Pero los que están en conexión con Dios, con el cielo,
sabe que siempre el mejor es la misericordia y la bondad, porque la justicia. Nosotros encontramos ahí que Daniel explica claramente al rey, el versículo 26, y el rey, y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿puedes tú, el versículo 26 del capítulo 2, ¿puedes tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Puedes tú hacerme entender lo que has soñado yo y yo no puedo saber lo que es? Que me ha olvidado. ¿Sabes usted? ¿Y qué contesta Daniel? Sí y no. Yo no tengo este poder. Yo no tengo esta autoridad. Lo único que puede es Dios en el cielo. Así como sus sabios dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda revelar esto, yo concuerdo con ellos. Pero descuerdo donde que Dios no puede venir hacia la tierra y platicar con nosotros. Qué maravilloso Dios Daniel tenía. Qué maravilloso Dios yo y usted podemos tener esta mañana. ¿Qué confianza yo y usted podemos tener en un Dios maravilloso que está dispuesto a bajarse para platicar con nosotros, para explicar las dudas que tenemos, para nos orientar en su palabra y confirmar su voluntad en nuestra vida? El versículo sigue diciendo, el capítulo 2, versículo 28, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Desde Dios conoce usted, joven, de tal forma que cuando usted está en tu cuarto, de puerta cerrada, soñando despierto, Dios sabe. Y Dios se interesa por lo que usted está haciendo. Dios sabe tal vez cuando usted en la escuela está siendo alabado por sus notas, porque es un buen alumno. Otra vez usted está siendo rechazado por sus colegas de la escuela por no saber jugar voleibol, o por no saber jugar fútbol, o por ni querer jugar deportes. Dios conoce y sabe cuando cada uno de sus hijos están en luchas, y Él puede venir y auxiliar. Nos sigue diciendo el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría en que todos los otros vivientes en la tierra, no es en mí que hay poder, hay el poder en el Señor Salvador, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Y mire que sigue diciendo el versículo, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Que es el sueño revelado Daniel, Dios ha revelado a través de Daniel, para que el rey conozca quién es realmente él y dónde él está parado, para que él entienda sus pensamientos. Podemos decir sí los pensamientos de los sueños, pero sin sus proyectos de vida, quién es él, por dónde se maneja, quién son sus aspiraciones que tiene. Nosotros encontramos aquí un Dios dispuesto a venir a nuestra casa particularmente, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a nuestro ambiente, para revelarse a nosotros los pensamientos que nosotros tenemos. Y tal vez con esto buscar nuestra transformación, que así fue el caso de Nabucodonosor. Yo creo que el caso de todos nosotros. Dios viene a nosotros para revelar y nos ayudar a entender el camino a seguir. Nosotros no podemos estar de ojos cerrados con las consejos que Dios nos da. No podemos juzgar o juzgar, no podemos juzgar con las ideas de sabios de este mundo. Tenemos que estar basando nuestra vida sobre los principios celestiales, los principios de amor. Mi querido hermano, esta mañana nosotros estamos encontrando aquí en el capítulo 2 de Daniel que hay un Dios todopoderoso que quiere actuar en la vida de cada persona para la salvación y la glorificación de nosotros por la eternidad.
esta mañana nosotros podemos encontrar el libro de Daniel, la disponibilidad con Dios de buscar a entender, que nosotros podemos entender las cosas más íntimas de nuestro corazón. Yo no sé o que usted está escondiendo de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa. Yo no sé cómo usted esconde las cosas de tu maestra. Pero hay un Dios que nos conoce y quiere revelar para nosotros la gran esperanza que Él puede nos dar a través que nosotros vengamos a conocer y disfrutar de su amor. Me gustaría con ustedes pasar en esta profecía que sigue el capítulo 12. Ahí nosotros encontramos el capítulo 12, versículo 31 a 35. Nosotros encontramos ahí que Daniel empieza a revelar el sueño y luego la explicación. El versículo 32 habla: la cabeza de oro, esta imagen de oro fino, su pecho y brazos de plata, y su vientre, sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies con parte de hierro y parte de barro cocido. Mientras usted estaba mirando una piedra que fue cortada sin manos, fue lanzada y destruyó esta estatua. Esta estatua seguía hasta sus pies, que eran parte de barro y de hierro. Nosotros miramos en el capítulo 7 de Daniel que hay también un sueño ahora de Daniel, una visión de Daniel y no de nada del rey. El capítulo 7 nos empieza a decir, el versículo 1, que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y el versículo 2, dijo el siguiente: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que cuatro vientos de los cielos combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, terribles, una de la otra, subían del mar, y la primera como un león. Nosotros encontramos ahora que dos visiones o dos sueños diferentes. Un era el sueño de Nabucodonosor, que Dios utiliza a Daniel para revelar a él. Y luego después un sueño de Daniel. Que los dos sueños, como nosotros ya conocemos, son paralelos. Tienen el mismo significado y nos amplía un poco más. Aquí nosotros miramos que en la Biblia los símbolos son codificados por la propia Biblia. Aquí nosotros encontramos los mares, que significa gente, que está en Apocalipsis, vientos, guerra, Jeremías, bestias, reinos, Daniel capítulo 7, 17. Nosotros encontramos la propia Biblia nos da la revelación. Entonces aquí nosotros encontramos en Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor revelado por Daniel, y ahí que tiene la cabeza de oro. Si usted va al capítulo 2 de Daniel, Daniel da la explicación al rey. En el versículo 38 al final: y he dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de qué? De oro. Nosotros encontramos ahí que Daniel confirma a través de la interpretación que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Y nosotros encontramos aquí que león también en el capítulo 7 es simbolizando a Babilonia en los años 605 a 539 a.C. Y nosotros miramos aquí, luego sigue ¿cuál parte? ¿Cómo le llamamos a esta parte? El pecho. ¿De qué era? ¿Qué metal era? Plata. Y luego nosotros tenemos en Daniel capítulo 7, el versículo 5, el oso. Y nosotros conocemos este imperio, ¿por cuál imperio que es? Los Medo-Persas. Cada una de esas explicaciones bíblicas que tenemos también es revelada en la historia. Si usted mira conmigo el versículo del capítulo 9, el versículo 1, nosotros encontramos que en el mismo libro de Daniel se va dando la explicación de cada una de ellas. En el año primero de Dario, rey de Asuero, hijo de Asuero,
de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, sobre los babilónicos. Entonces es el reinado de Persia. Luego nosotros tenemos aquí que Persia tomó tres diferentes reinos o imperios, que es por las costillas que tienen en la boca del oso. Y aquí nosotros tenemos en Daniel capítulo 12, el versículo 32 y luego el 39, que nos da la explicación que el cuarto metal, tercer metal, era también un reinado. Okay. Y luego el leopardo de Daniel, capítulo 7. ¿Quién son esos reinados? La Grecia. ¿Cuál es el metal que nos aparece en la cintura y otro nombre tenemos para esto? ¿Cómo? El versículo, el ventre, ¿sí? Su ventre, los muslos de bronce. Y luego, ¿cuál es el nombre de los animales que nosotros miramos? Leopardos, ¿sí? Que tiene alas, representando ahí las cuatro cabezas, los cuatro generales que tenía. ¿Quién era el rey? Alejandro. Alejandro el Grande. Un joven. Simbolizando la velocidad que conquistando los diferentes reinados. Y luego nosotros tenemos la parte de las piernas del estatua. ¿Cuál es el metal compuesto de las piernas? De hierro, ¿sí? Hierro. Y luego tenemos la bestia que tenía 10 cuernos. Y ahí nosotros miramos que simbolizaría este periodo, se refería a la Roma imperial o la Roma pagana, como decimos, del imperio, que era del año 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Daniel está teniendo el sueño, esas visiones en el capítulo 7, y en el capítulo 12 está revelando el sueño de Daniel, de Nabucodonosor, explicando para él que esas imágenes eran imágenes del futuro, de reinos, naciones, que estarían por todos los siglos, hasta el final de los tiempos. Nosotros entonces encontramos la última parte de la estatua y también la última parte de la bestia. Nosotros encontramos que son los pies, los 10 dedos, parte de barro, parte de hierro. ¿Qué simbolizaba esto? Estoy escuchando pero muy despacio. ¿Puedes leer más? Los de reinos, los reinos divididos que querían casarse. ¿Cómo querían unirse la gente? Por medio de matrimonio, ¿ok? Nosotros miramos que ellos no lograron, eran divididos. Y nosotros miramos en el capítulo 7 la bestia que tenía los 10 cuernos, que representaba también los 10 reinos de la Europa. Y eso reinado, o ese periodo, sería tan del final del imperio. Roma papal o imperio o imperio romano, perdóname, Roma pagana o el imperio romano, son las dos palabras. Y aquí empezaría entonces, terminó este, y ese empezaría la Roma pagana papal. Gracias, mamá estaba chequeando si está presente. Una buena excusa, sí. Pero aquí estamos hablando del poder político y religioso que iba a venir. ¿Okay? Nosotros encontramos aquí que durante este periodo de Daniel capítulo 7 de los pies de la estatua, y Daniel capítulo 12 y capítulo 7, eran los 10 cuernos y los 10 dedos, esos reinados o esas tribus, esos bárbaros, todo el tiempo estuvieron divididos, peleando con nosotros, tratando de unirse, pero nunca lo pudieron. Guerra, siempre hubo guerra entre ellos. Aquí tenemos las 10 tribus bárbaras que fueron, que tuvieron en este periodo. 3 de ellas, como ustedes miramos abajo, fueron desestituidas, y esas aquí se tornaron algunos países, los países que conocemos hoy de Europa. Históricamente nos revela la palabra de Dios. Y luego, no, tenemos ahí Roma pagana,
capítulo, Daniel capítulo 2, no habla de la Roma papal. El capítulo 7 nos va a dar, extender un poquito sobre la profecía. El capítulo 7 habla de Roma pagana y luego la Roma papal. ¿Okay? Y la Roma papal nos da por la bestia y el cuerno que nace y que tiene ojos de hombre. Si usted puede mirar el capítulo 7 conmigo, los versículos 7 a 8. Después de esto miré yo en las visiones. Este es Daniel que está mirando las visiones. Ya no es el sueño de Nabucodonosor. Y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba a las holladas con sus pies. Y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Quer dizer, Daniel nos dice que esta bestia era diferente de las otras. Y el versículo 8 nos da a entender lo que pasa en esta, con esta animal. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos truenos. Sería una próxima parte. Y el versículo 17, que habla aquí la explicación de Daniel, o la revelación que el ángel da. Porque Daniel, cuando está teniendo ese sueño, él llega a una de las personas que está junto con él, o que está visualizando esto, y él llega y pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué significa esas cosas? Y el versículo 17 habla el siguiente: esos 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán, ¿a dónde? En la tierra. Como nosotros ya miramos. Y nosotros seguimos el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber las verdades acerca de la cuarta bestia, el cual tenía, diferente de todas las otras, espantosa grande, en gran manera, y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba a las obras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. El versículo 20, estamos leyendo en el capítulo 7 de Daniel. Y del otro que había salido delante del el cual tenía caído 3. Y estos cuernos tenían ojos, bocas que hablaban grandes cosas, y parecían más grandes que sus compañeros. El versículo 21. Y vi yo que este cuerno hacía guerra contra ¿quién? Contra los santos, y los vencía. Hacía guerra contra los santos, los vencía. Nosotros entendemos que este gobierno o este poder es un poder de qué tipo? Un poder religioso. Un poder que no se queda nomás en la organización, leyes nomás de civiles, pero entra en las leyes, ¿ok? Religiosas. Este animal que es diferente de todos los otros, él no se queda solamente en el aspecto de su país, de un imperio, pero entra para hablar de cosas de Dios. El versículo 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo: a la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. En toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel rey se levantará 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, y el cual será diferente de los primeros, y los 3 reinos derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Nosotros encontramos que esta bestia tiene como objetivo y atacar directamente el pueblo de Dios, los que quieren obedecer el Salvador, que quieren obedecer el Dios que está dando esas revelaciones tanto en Nabucodonosor. Y eso empieza a partir de la caída del imperio romano.
Nosotros encontramos aquí el poder del cuerno pequeño, se levantó de los 10 cuernos y era parte de Roma. Nosotros miramos que se levantó después de los 10 cuernos y después de la fracción de esos, fue quitado algunos. Nosotros, otra cosa, el tercer punto, era diferente de nosotros, no era solo un poder político, era un poder religioso también, quería hablar de cosas religiosas. Ahí era un rey o un poder que tenía ejército, tenía fuerza militar, porque también destruyó 3 de los otros reinos. El 5 tenía ojos como de hombre, símbolo de sabiduría e inteligencia, quer dizer, tenía planes y buscaba lograr cosas malas de alguna forma. Aquí hay esa cita que nos habla el siguiente: de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente se levantó un nuevo orden de estados cuyo punto central era la sede, ¿qué? Papal. Por lo cual, inevitablemente, resultó esta composición que no solo era nueva, sino además diferente de las anteriores. Es decir, nosotros miramos claramente que este poder del pueblo pequeño era diferente de todo lo que se había visto anteriormente referente al pueblo de Dios, referente a la orden de las formas que se daba el mundo antiguo. Nos miramos que este poder pequeño, este cuerno pequeño, él viene para intervenir y tratar directamente por aquellos que quieren receber las revelaciones del cielo. Aquellos que quieren se juntar con sus amigos para orar y pedir a Dios que los oriente. Este cuerno pequeño viene directamente para atacar el propio Dios y luego atacar las leyes de Dios. Nosotros miramos que este cuerno pequeño destruye las leyes de Dios. Una de ellas, nosotros encontramos que es el sábado, los 10 mandamentos. Este cuerno pequeño decía ser religioso, pero estaba matando personas, destruyendo personas. Nosotros encontramos aquí también que la iglesia ha cambiado el día de reposo y toda la historia, los cristianos, las personas que amaban a Dios, seguían para el primer día de la semana. Hebreos capítulo 3, versículo 8, tem uma cita muito interessante. Nos diz que quem é Jesus? Que tipo de Deus é? É igual todo o tempo. Ayer, hoje e amanhã. Que bueno, sim? Que bueno. Alguma vez você já trabalhou com um patrão que cambia de planos todo o tempo? Um dia que era a aspiradora aqui. Outro dia que era a aspiradora aqui. Outro dia allá. Está difícil, sim ou não? Pero Deus não, Deus é sempre o mesmo, nunca cambia, se mantém o mesmo. Aqui nós miramos que os cambios foram graduales, porque os não queriam ser percibidos com os judíos, então estavam dispostos a cambiar. Luego Constantino cambiou, hecho uma lei que o dia primeiro, o dia domingo, o primeiro dia da semana seria agora o dia que se reuniu para adorar em todo o império. La pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Dónde debemos nos parar? ¿Dónde, quién debemos buscar para revelar las necesidades que tenemos? Ese es solamente Dios. Nosotros tenemos dos opciones a seguir, dos caminos a seguir, mis hermanos, en esta mañana. Nosotros ya encontramos en la palabra de Dios, en esta mañana estuvimos estudiando, algunas de esas cosas ya lo sabíamos, que hay un Dios todopoderoso que ha desarrollado y vendado la historia del mundo para nosotros, para que nosotros podamos estar seguros en su brazo de amor. Pero todavía, muchas veces equivocadamente, nosotros escogemos el enemigo de Dios, la ley de Dios. Nosotros debemos buscar por fe, por nuestra decisión, por el poder de Dios, para que nosotros podamos seguir a Jesús solamente, el único que puede nos ayudar. Aquí nuestras decisiones que tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cogiendo las cosas de Dios o estamos cogiendo las cosas del mundo? En el momento de presión de nuestra vida, en el momento de decisiones especiales de nuestro hogar, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, ¿dónde, para dónde corremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted, mi hermano?
cuando el mundo todo está diciendo que no hay Dios y no hay una revelación. Nosotros encontramos el propio reino, nosotros pasando por eso, Dios buscando, tratando de resgatar. Nosotros encontramos el final de la profecía, tanto de Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2, el versículo 44 y 45 nos habla el siguiente: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¡Qué maravilla! Dios, a muchos años atrás, ha dicho que hay un reino que no será destruido. En la historia del planeta Tierra hay un final de gobierno malos, de gobierno, podemos decir, de pecado, de dolor y sufrimiento en medio de nosotros. Pero aquí, la piedra que era cortada sin manos, era simbolismo de nuestro Salvador regresando al planeta Tierra, instituyendo su reino aquí. Y ninguno de los reinos pasados se volverán, son estirpados para todo siempre. Pero este reino permanecerá para siempre. Si usted va conmigo al capítulo 7, nosotros encontramos de la misma forma el versículo, el capítulo 7, 9 a 14, que nos habla, y luego la explicación de la parábola. Estuvo mirando hasta que fue puesto tronos, y se sentaron anciano de día, cuya vestimenta era blanca como la nieve. Está hablando que hay Dios asentado para mirar el planeta Tierra, para juzgar el planeta Tierra, para coger sus hijos. Y el versículo 13 habla una cosa muy interesante que me gustaría que nosotros podamos mirar. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que venía hasta el anciano de día. ¿Quién es este hijo del hombre que está viniendo? Jesucristo. Mateo capítulo 30 nos da a entender que este Hijo del Hombre va a venir con todo poder y todo ¿qué? Gloria. Para regresar, yo no sé cómo está su vida, mi hermano. Yo no sé cómo está, cómo nosotros miramos las noticias de la política, cómo nosotros miramos el reino de este mundo, los Estados Unidos, México, Brasil. No sé cómo nosotros, tal vez algunas veces que escuchemos algunos noticiarios, nuestros corazones tal vez se ponen como agua por la inquietud que se presenta, las guerras y rumores de guerra. Pero aquí nosotros encontramos la promesa que Jesús ha de venir. Y Él nos ha prometido que Él establecerá su reino. El versículo 26 del capítulo 7. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado a un pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. ¡Qué maravilloso momento! Cuando yo y usted podemos experimentar y disfrutar de nuestro Dios para toda la eternidad. El reino de Cristo Jesús. Donde no van a estar más pasaporte, la migra y lo que sea, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder disfrutar en paz y la ciudad que tal vez era rosada, amarilla, verde, de todos los colores. ¿Cómo estamos nosotros? Mira, el rey Nabucodonosor, nosotros tenemos algunos episodios de su vida en el libro de Daniel. Si usted abre conmigo Daniel capítulo 3, el versículo 28. Los amigos de Daniel están delante de esa estatua que le ha hecho, toda de oro, para que su imperio permaneciese para todo el tiempo. Pero apareció dentro del horno de fuego un semejante al Hijo de los Dioses, que era el propio Cristo Jesús, para sacar y liberar sus siervos. Entonces, al final, Nabucodonosor dice el siguiente, el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrach, Mesaque y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos, con que, y confirmaron con él
Entonces nosotros aquí miramos que Dios está dispuesto a ir a donde sea para librar sus hijos. Y Nabucodonosor que está haciendo, alabado sea Dios de ustedes. Glorificado sea Dios majestoso que venga a visitar a los hombres. Que venga a estar con los seres humanos. Que venga a buscar a ellos y tratar de protegerlos. No fue la única lección para Nabucodonosor. Recuerda que nosotros miramos, leíamos que Dios estaba buscando revelar a nosotros sus pensamientos. Y ahora nosotros en capítulo 4, versículo 37, si usted viene conmigo. Más un episodio. Nabucodonosor se levanta en su palacio y dice, oh mira qué lindo que ha construido yo. Y él cae como un animal y se va a la selva. Cuando él regresa, nosotros encontramos él diciendo algo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo. Él puede iluminar a todos los que andan sobre él. Mi hermano, nosotros tenemos un Dios que ya está dispuesto a ir a Babilonia para rescatar a un rey impío. Un rey que no más pensaba en hacer maldad. Cuanto más está ese Dios disponible a venir y a María y rescatar a usted y yo. Cuanto más ese Dios está dispuesto a venir y platicar con nosotros aquí en su casa. Para que nosotros podamos ser librados de la muerte y del pecado. Yo no sé cómo usted se siente esta mañana. Yo no sé cómo usted ha venido esta mañana aquí en la casa de Dios. Pero nosotros estudiamos la palabra de Dios y hay un Dios en el cielo. Que está dispuesto a hacer todo el posible para salvarte y resgatarte de donde usted está. Si Dios está dispuesto a dar sueños y visiones para personas indias, para que a través de esos indios Dios pueda revelar su plan a todos los cristianos de la faz de la tierra, a todas las edades, Él está dispuesto a dar victoria en nuestros vicios, a nuestros hábitos malos que tenemos. Él está dispuesto a conquistar nuestro corazón y sacar toda impureza que hay en nuestra mente y que hay en nuestro corazón, o nuestros pies, o nuestras manos. Él está dispuesto a calar nuestra boca para dejar de maldecir a Dios y los hijos de Dios. Mi pregunta para mí, para ti esta mañana, ¿a dónde vamos para nosotros? ¿Con quién estamos? ¿Por quién estamos peleando? ¿De quién es nuestro corazón? ¿Estamos nosotros confiando que Jesús puede hacer el poder maravilloso de cambiarnos? Yo creo que Jesús puede cambiarme. Yo creo que Jesús puede cambiar cada uno de nosotros. Él ha hecho para nosotros las cosas imposibles, como esa historia que miramos, solamente para decir a ti y a mí, no te detengas, no te desmayes, persiste, busca a mí, yo estoy dispuesto a salvarte. En este momento, nosotros vamos a cantar nuestro último himno, nuestro himno para cerrar nuestro servicio de esta mañana. Me gustaría decir para ti, mientras usted se pone de pie, mientras usted hace tu oración en particular, de tu corazón a Cristo Jesús. Decide en este momento dejar de hacer las cosas malas que estamos haciendo. Vamos a glorificar, exaltar el nombre de Dios, mirar con nuestros hermanos y orarnos juntos unidos, así como Daniel ha hecho. Para que nosotros podamos experimentar a lo largo de nuestra vida, así como Nabucodonosor y el propio Daniel. Alabado y exaltado sea nuestro Creador, el Dios del cielo, que ha revelado a nosotros su plan y sus sueños. En nombre de Jesús, que sea esta nuestra decisión. Nos ponemos en pie para cantar. Y Dios te ama y me ha salvado.
hace en nuestra vida. Señor, glorificamos tu nombre por ser un Dios salvador, un Dios disponible a extender la misericordia hasta que sobreabunda sobre nuestra vida, Señor. Señor, yo te pido una bendición sobre cada uno de mis hermanos y también de mí, Señor, esta mañana. Por favor, Señor, que nosotros no debemos ser engañados, sí atacados por el pueblo pequeño, pero no engañados. Te pedimos que usted venga a nos proteger y nos mantener en tus brazos de amor, Señor. Que nosotros, Señor, a cruzar por este mundo, por la ciudad de Amarillo, por nuestro hogar, por nuestra familia, Señor, que vamos a tener una mente positiva, Señor, confiando plenamente en usted. Usted puede, hay poder en ti para resgatarnos, transformarnos y nos libertar de las garras, de las hostes maligna, Señor. Señor, nosotros en ningún momento debemos de dejar de pelear, de buscarte tu faz, Señor, en los momentos más oscuros. Señor, nosotros queremos tener la experiencia que han tenido Nabucodonosor y Daniel, de glorificar y exaltar tu nombre todos los días de nuestra vida. Bendiga a nuestros jóvenes, nuestros niños, las mujeres, los hombres, los adultos, Señor, los ancianos, ancianas, Señor, que usted bendiga nuestra iglesia y cada una de las personas que se encuentra aquí adentro. Que usted, Señor, prospere nuestras vidas físicas, emocionales y espirituales. Y, Señor, cuando usted vuelva, Señor, queremos sonreír para ti y glorificar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, le pedimos la gracia por todas las bendiciones. Amén.